¿La puedo...? Ya estamos, ¿eh? Sí. Espera. Vamos a continuar con la tercera ponencia de la mañana de hoy. Charlie Yankee 9, Mai. Paul Island por Eco Alfa 2, Tango Alfa. Cuando quieras. Buenos días. No sé si se me oye. ¿No se oye? ¿Funciona? No lo sé. Sí, no se oye. ¿Ahora? Sí, sí, se oye. ¿No se oye ahora? ¿Va? No lo sé. ¿Hola? ¿Hola? Sí. Vale, no sé si igual se oye muy bajito. ¿Qué? ¿Así? Que saturo, ¿no? Vale. ¿Así bien? ¿Un poquito más? Vale, de aquí no me muevo. Dale un poquito de ganancia de mí. Vale. Claro, oye. Bueno, me están metiendo un poco de prisa por el tema de la hora de la comida, así que bueno, voy a hacer una cosita rapidita y en realidad las... Vale, ya las diapositivas que vais a ver pues son bastante explicativas. Esto es una activación que llevamos a cabo entre julio y agosto del año pasado. Varios miembros son españoles, somos alguno ya lo conoce, un grupo, nos llamamos Invoker Team, somos unas 12 personas y regularmente, una vez al año como mínimo, nos juntamos para hacer alguna expedición. Si pueden ir los 12 bien y si no, pues va el que puede, pero las hacemos anualmente. Bueno, ¿dónde está San Paul? Esta es una isla que pertenece a Canadá, que está, como podéis ver, se sitúa entre... Está en la costa atlántica, entre Nueva Escocia y el sur de Terranova. Es una isla deshabitada en la que no hay absolutamente nada, no hay ninguna facilidad. No hay electricidad, no hay nada. Estaba habitada hasta los años 50, pero ahora mismo no hay absolutamente nada. Siendo una isla que está pegadita a Canadá, está a unas 15 millas del, unos 8 kilómetros o algo así de la costa, porque es un país, porque evidentemente hay un montón de islas de este tipo en otros países y no son de XTC. Cuando la aeronave americana comenzó con el listado de XTC, una de las condiciones que ponía para permitir a un sitio, a un territorio, ser un país, es que no estuviera directamente gestionado por la zona geográfica a la que pertenecía. Es como si cogemos la isla de Ízaro y, aun estando en la costa de aquí, del País Vasco, está gestionada directamente por el gobierno español. Y esa era una de las razones que permitían, junto con Sable, que estos países fueran de XTC. Por esta razón, se convirtieron en XTC. Ahora mismo la situación ha cambiado, pero bueno, parece ser que nadie dice nada, entonces pues el estatus de momento sigue siendo que es un país aparte. Lo cual nos viene muy bien porque nos da pues más países para hacer. Cuanto más haya, más nos gustan. Esta es la situación. ¿Por qué decidimos ir a San Paul? Bueno, aquí yo creo que hay más gente también que es expedicionaria y bueno, pues regularmente cogemos la lista de los países más buscados. Empezamos por arriba, vamos bajando. Corea del Norte no, Yemen tampoco. Vas bajando, llegas al 30 y pico y a partir del 30 y pico pues encuentras pequeñas cositas, pequeños caramelitos de países que no sabéis muy bien por qué no están activados. Muchas veces cuando intentas activarlos descubres por qué, pues porque no se puede, o sea, pero otros resulta que descubres que no hay ningún problema, y uno de ellos es San Paul. Nosotros en el año 2001 teníamos todo preparado para ir exactamente igual que ahora, volábamos un viernes y el martes fue el 11S, el ataque de los en Nueva York, entonces no pudimos volar, evidentemente, perdimos todo el material que estaba comprado allí, perdimos absolutamente todo. Nos devolvieron unos billetes de avión de Londres a Canadá y los cambiamos por unos a Malawi. Sin hacer nada no nos íbamos a quedar, pero bueno, nos quedamos pues eso, en el aeropuerto de Londres sin poder volar. Acto seguido, unos canadienses fueron a San Paul, como podéis ver en el año 2004 desaparece de entre los 100 primeros. Yo creo que fueron 2 años seguidos, 2 activaciones y se hicieron muchísimos contactos y desapareció. Pero en el 2010 vimos que otra vez subía, y subió muy rápido, pasó del 85 al 48 en cuestión de 2 años. Y bueno, pues igual era momento otra vez de ir a Canadá, de ir a San Paul. Lo teníamos además un poco como una espinita, ¿no? Te has quedado con todo listo y no has podido ir. Y bueno, vimos también que en 160 metros estaba en el puesto 28 y que para los japoneses pues estaba en el 17. Con lo cual, pues bueno, pues para allá. Se puede ir a San Paul.
¿vale? Pero las condiciones que te ponen para ir no son fáciles. Y había, tuvimos que dar tres pasos bastante complicados. Pedimos la licencia y nos dijeron, no, yo te doy la licencia cuando tengas el permiso del ministerio, del ministerio correspondiente para acceder. Pues vas al ministerio y dices, quería ir a la isla de San Pablo. Entonces dice, bueno, yo te doy el permiso cuando consigas un seguro de responsabilidad civil de $2,000,000. Bueno, $2,000,000 en 5 días, pues no era tan caro. Pero el problema era que nos pedían que su majestad la reina de Inglaterra fuera asegurado adicional. ¿Por qué? Y esto es una de las razones por la que San Paul es un DXCC. Está directamente regestionado por la Commonwealth. Es decir, el mayor cargo que existe en San Paul no es el presidente de Canadá, ni el primer ministro, es la reina de Inglaterra. Entonces, contactamos con alrededor de 40 aseguradoras y no había manera, imposible, que no. Que ellos tienen, los seguros lo que hacen realmente es, tienen un paquete de millones de dólares y te venden un trocito. Pero las condiciones de clausulado no son, no se pueden mover. Si el tope es $500,000, ellos no lo pueden aumentar. Entonces, pues estábamos a punto, de verdad, de decir, bueno, pues oye, ya sabemos por qué está en el puesto 48. Y a Cristian, a 3NT, que muchos le conocéis, se le encendió la luz y dijo, oye, cuando la BBC va a una isla de estas a grabar a los pingüinos, ¿cómo lo hacen? Porque les pedirán lo mismo. Y contactamos con la BBC de Canadá y nos dijeron, sí, mira, trabajamos con esta aseguradora. Y oye, para allá les mandamos los datos, les sonó todo muy raro, pero ellos como lo que quieren es ganar dinero, pues nos dijeron, $2,000,000, sí, sí, 2,000,000 y lo que queráis. Y conseguimos por fin tener a la reina como asegurada adicional, que no nos ha dado ni las gracias ni nada. Pero bueno, este seguro costó creo alrededor de $2,000, que bueno, para 10 personas durante 6 días o así, nos parecía algo bastante razonable. Y ya con esto nos dieron el permiso de acceso, que como podéis ver y está marcado también, también lo otorga la reina de Inglaterra, o sea, todo muy británico. Y ya por fin, perdón, me he ido hasta el final, y ya por fin conseguimos la licencia, que la tiene que solicitar un ciudadano canadiense. Vinieron dos canadienses con nosotros, es decir, si tú vas como español no te la dan, pero bueno, teníamos dos buenos amigos en Canadá que también estaban interesados, con lo cual pues él solicitaba la licencia para un grupo de gente y ya por fin pues teníamos todo otra vez, perdón. Bueno, ya una vez que tienes la licencia ya te metes un poco en la logística. Esto es una expedición. Vamos a un sitio en el que no hay absolutamente nada, no hay un edificio, no hay electricidad, no hay agua, no hay nada. Tienes que plantearte la logística desde cero. No solo el tema de radio, sino el tema de alimentación, estaciones, tiendas de campaña, todo. Entonces, bueno, esto es un poco una lista general de lo que llevamos. Esto yo creo que es casi todo de radio, menos exceptuando dos tiendas de campaña tipo militares que son de túnel, que era donde íbamos a montar las dos estaciones. Esto es un poco lo que teníamos que llevar solo para hacer radio, porque el objetivo era tener 6 estaciones a la vez en el aire, que durante bastantes horas conseguimos tenerlas. Una estaba en 6 metros y muchas veces no tenía tráfico, pero estaban las 6 en el aire. 6 emisoras Elecraft que nos cedieron, pues yo creo que era una de las primeras veces que Elecraft cedía equipos. El objetivo para ellos era un poco, al estar cerca de Estados Unidos, el mercado americano es el que más les interesa. Les hicimos un seguro, porque claro, si se te cae la caja cuando la estás pasando a la barca o se hunde el barco, ellos nos dijeron que si venían con algún daño nos lo iban a cobrar. Así que hicimos un seguro solo para ellas, porque estos equipos que nos prestaron tenían todos los módulos y todas las opciones, eran como $6,000 cada una. Y digo, bueno, va a ser que tengamos un susto y si lo tienes que pagar tú, pues... Luego lo demás, el resto del material, hay algunas donaciones, como es el amplificador de 700 vatios, bueno, donaciones me refiero temporales, nos prestaban el equipamiento, nosotros nos hacíamos cargo del envío y luego nos hacíamos cargo de la devolución, que estuvimos 2 días en Canadá después para poder empaquetar todo y devolverlo. Utilizamos, lo habéis visto mucho ahora en la tele, en Discovery Max, estos que subastan almacenes o sitios que quedan abandonados, pues alquilamos un par de ellos donde teníamos un contacto en Canadá, recibía los paquetes que le enviábamos, antenas y tal, los guardaba allí y bueno, pues durante 6 meses fuimos enviando pues cada poco, pues ahora las emisoras, ahora las antenas. Cuando llegamos abrimos aquello y había allí, bueno, pues ya lo veis, es decir, los rollos de cable, los, y luego todo esto fue nada más llegar, había que empaquetar todo, meterlo en los camiones y marcharse, y luego donde llegamos había que comprar todo lo perecedero, agua, alimentos. Bueno,
Vale, para que os hagáis un poco unas ideas de lo que de las cifras que mueve esto, porque los gastos que teníamos incluidos son aquellos que tienes sí o sí, además de lo que te donan o de lo que tal, hay unos gastos que tú inicialmente teníamos que hacer. El material de camping fue carísimo. En Canadá, ir con la tienda de campaña, ¿eh?, sale más barato. Las tiendas de túnel, unas tiendas, las vais a ver en las fotos, bastante majas, pero es que valían casi $1,000 cada una. Y las tiendas de campaña pequeñas, donde dormíamos, que teníamos tiendas individuales, porque al final cada uno es de su padre y de su madre, y como estás por turnos, pues meterte en una tienda de campaña cuatro personas, pues es un poco, despiertas al que está, bueno, entonces cada uno con su tienda de campaña, las llevamos desde aquí, las enviamos por correo y nos salieron más baratas. Compramos de estas del Decathlon, que se montan solas, y con el envío salían más baratas que las de allí. Así que imaginaros. Bueno, material de radio, se compraron antenas, se compraron todos los interfaces para digitales y para telegrafía. El transporte del material de Sydney, de Cape Breton, que veis ahí, es que tuvimos que alquilar dos camiones para llevarlo todo. Al final vas teniendo una lista del material que has enviado, pero eso empieza a tener ya un volumen. El que nos guardaba las cosas nos empieza a decir, oye, un camión no os va a servir. Entonces alquilamos dos, y también descubrimos que si vas a Canadá o a Estados Unidos, la palabra camión no es la misma que utilizamos nosotros. Ahora vais a ver lo que ellos denominan camión y lo que nosotros denominamos camión. Será porque somos de Bilbao, pero nada que ver, nada que ver. Tuvimos que ir con cajas dentro, bueno, pero llegamos. Bueno, las antenas X-Beam las compramos. Nos hicieron un buen precio y luego pues la gente, hubo gente interesada y se la quedó. Pero bueno, las tuvimos que comprar de antemano. Spider-Man, permiso de acceso, que se pagaba también como $570, alquiler de generadores, comida, bueno, ya lo veis. Y luego están los gastos no incluidos, que son, esos son por persona. Estos son los gastos que todos hacemos escote, que hay una hoja de cálculo en la que se va poniendo lo que se gasta y lo que se ingresa, y estos son los gastos que cada uno hace de cargo directamente, sin incluirlo en ningún sitio, ¿no? Los vuelos. Unos volaban desde Canadá, otros volábamos desde España. Evidentemente, pues tienes más suerte si vuelas desde más cerca o encuentras un vuelo mejor o lo que sea. Y luego que lo que te compres tú para ir y la estancia de los días que estuvimos allí. Tuvimos, la verdad es que tuvimos casi $4,000 de donaciones. La gente se portó estupendamente, era un DXCC que la gente le interesaba mucho, y creo que tuvimos un japonés que estuvo cerca de los $500 de una tacada, que la verdad, mil veces agradecido. Y bueno, y luego sponsors, como veis, la RRL tiene una especie de, no sé si llamarlo diploma, el Colvin, que es un dinero que tienen, que solo emplean en sponsorizar expediciones, y los requisitos que piden son bastante, vale, no puedes ir con cualquier cosa y solo se entrega el dinero a una al año. Y bueno, pues tuvimos la suerte de que nos lo dieron, y yo creo que eran alrededor de $3,000, que eran, pues es mucho dinero, y bueno, tuvimos esa suerte. Luego donaciones, dinero, material, prestarnos cosas, ahí hubo un montón. Ahí habría una lista de gente larguísima. Bueno, esto es lo que ellos llaman camiones. Como podéis ver, pues no son camiones. Y nos encontramos descargando, sacando todo del almacén que teníamos, y yo miraba los camiones, miraba todo lo que sacábamos de allí, y tuvimos a punto de tener que pedir otro. Bueno, trajeron unos remolques, que son los que veis ahí, y ya con los remolques, pues bueno, eso sí, a precio de camión, ¿eh? A precio de camión europeo, pero transporte americano. Debe ser que ellos, el camión grande, le deben llamar gran camión o algo así, pero bueno, estábamos allí, el material estaba allí, había que ir, sí o sí. O sea, eso teníamos que, eran 360 kilómetros, incluso nos planteamos hacer dos viajes, aunque nos cobraran, pues claro, te cobran por viaje, pero bueno, al final pudimos. Aquí veis un poco lo que descargas, es decir, aquí ya veis, todo esto son, veis ahí a fondo los dos generadores, los litros de gasolina, ya había parte que estaba cargada en el barco, ¿eh? Y todo esto son las maletas, las cajas herméticas, o sea, esto había que cargarlo en ese barquito que veis ahí. Porque dices, bueno, a mí me gustaría ir en un barco un poco decente, ¿no? Un barco guay. Nosotros habíamos estado hacía un año en Escocia, en las Flannan, y fuimos en un barco chulo, ¿eh?, de pasear con él. Pero esto aquí es los únicos barcos que hay. Esto es una zona súper deshabitada. Y hay un puerto pesquero y estos son los barcos que tienes disponibles. O sea, hay barcos pesqueros. No hay ni yates, ni barquitos, ni nada. Así que bueno, gracias a Dios, o uno que estaba allí le interesó. No tenía ni internet ni nada este hombre. Y teníamos que llamar a Canadá cada 15 días para hablar con él. Entre que él hablaba el estilo canadiense de allí
y no sabía qué íbamos a hacer a la isla y tal, bueno, era espectacular. Al final ya decidimos que le llamaran los canadienses, que hablaban igual de mal los dos, y ya se entendían mejor que nosotros. O sea, porque claro, había que concretar fecha. No te puedes plantear coger un billete de avión, irte con todo esto y que te diga, tío, es que me ha surgido un tema aquí el fin de semana. Y el hombre era como muy... Luego fue un personaje, nos trataron muy bien, se portó muy bien, nos compró la mitad del material que volvíamos con él, que no lo íbamos a donar y tal, y nos lo empezó a comprar, las cuerdas, los cables eléctricos, y así que le hicimos un buen precio y nos bajó del precio que le teníamos que pagar. Hicimos ahí un final, un cambalache bastante bueno. Esto es, dormimos en las tiendas de campaña en el propio puerto, y va, nosotros decimos, va, para no perder tiempo, para que la gente vea cómo nos sacrificamos, que llegamos tarde al hotel y estaba cerrado. Teníamos alquiladas unas casitas en un hotel que tenían allí cerca, pero a las 6 de la tarde cierran y si no tienen clientes se van y no vienen, no vuelven. Llegamos a las 7 y bueno, pues dormir, había que levantarse como a las 5 de la mañana para ir en el barco, y dijimos, pues dormimos aquí. Montamos las tiendas, ahí dormimos, y a las 5 de la mañana ya pues a cargar. Este barco, está la foto un poco girada, veis que tiene como unas cajoneras a los lados, es donde meten hielo y van guardando lo que pescan. Entonces, nos vino muy bien porque dentro pudimos meter las cosas que queríamos proteger un poco del agua, aunque las metíamos en bolsas. Porque, claro, llevar justo en la plataforma cosas, llevar una K3 ahí en su caja de cartón, es que, vamos. Entonces, lo pudimos meter ahí, más o menos lo conseguimos apañar. El tiempo nos salió muy malo. La foto de la derecha es yendo, llovía, hacía muchísimo viento, el capitán iba diciendo que no. Que desembarcar, que no, que el agua está, el mar estaba picado, que no sé qué. Y ya hay varios accesos a la isla, y algunos más sencillos que otros. Principalmente hay cuatro. La isla está dividida en dos partes, la isla sur y la isla norte. La isla norte tiene un edificio que puedes utilizar y tal, pero el acceso es como una pared de roca. Había unas pequeñas escaleras, pero hace varios años se rompieron y el acceso ahí es prácticamente imposible. Tú puedes desembarcar dando un salto, pero es imposible descargar el material. Y en la isla sur hay tres accesos, uno muy sencillo, que es como una playita, pero te quedas pegado a una montaña, tapando Europa. Y luego hay otros dos, que son la zona, que yo creo que es donde van casi siempre las expediciones que van a la parte sur, que están más despejadas y tal. El problema es que una de ellas, el camino tiene una piedra en medio, entonces establecer una línea de cuerda, que es lo que hacen ellos, ir trayendo la barca y llevándola, pues será bastante complicado. Y luego la otra, que es mucho más sencilla, pero estaba bastante peor el mar porque está menos resguardada. Y ya a punto el capitán de decir, bueno, pues lo intentamos mañana o lo que sea, pues la verdad es que en un acto de inconsciencia, supongo, dijimos, tú bájanos la barca pequeña, que ya hacemos una intentona. Y para allá fuimos. Y a punto estuvimos de probar el agua, pero bueno, llegamos y una vez que tiras la cuerda del barco a la costa, pues ya, ¿no?, parece como más fácil. Y ya pues haciendo viajes, estuvimos como 2 horas haciendo viajes, porque ahora veis la barquita, claro, es esa barquita azul de ahí. ¿Vale? Y ese acceso, esa pared es la que hay que subir con el material. Porque en el otro lado, que era más fácil, no se podía acceder. Salimos por el otro, gracias a Dios, pero tuvimos que entrar por ahí. Pero en ese momento tú estás allí, te has venido desde España, lo has preparado todo 2 años y pico y dices que me da igual, que me quedo allí abajo y ya veremos cómo subimos. Entonces, varios subieron, iban subiendo el material con cuerdas y los demás íbamos haciendo viajes hasta que conseguimos desembarcar todo. Y aquí ya se ve un poquito más para que os hagáis una idea del tema. Desembarcamos todo. Lo pusimos lo más arriba posible porque empezó a subir. Bueno, lo primero lo pusimos donde nos pilló y empezó a subir la marea y se empezaron a mojar las cosas. Entonces hubo que empezar a subir todo y lo hubo que pegarlo hacia la pared, lo más arriba posible, porque allí no sabes hasta dónde sube el agua. Subió bastante. Y luego, como veis ahí en esa foto, con un cubo verde que teníamos, que era la papelera, tuvimos que ir subiendo y bajando las cosas. Acá había que hacer un montón de viajes. Empezó a mejorar el tiempo. Allí nadie sabía la crema para el sol ni nada. Nos quemamos vivos. Claro, que estás a lo que estás. Estás allí a cuanto antes estar arriba, a ver quién empieza a activar. Y bueno, pues esto nos llevó otras 2 horas. Sí que procuramos subir una estación para ponerla en el aire lo más rápido posible, una antena, una emisora, una batería y una mesa y una silla. Y se pudo estar en 20 metros bastante rápido. En una hora y poco ya se estaba. Y luego ya se montó el resto. Bueno, ya veis cómo es el acceso con la barquita. Este chico es uno de los del barco. Y ya por fin,
En el intermedio no hay fotos porque como yo creo que nadie sacó fotos. Hubo ahí un par de horas que estábamos a todo trapo y yo creo que nadie se molestó ni sacar ninguna foto. Y aquí ya por fin con las estaciones montadas. Ahí veis, esta es una de las tiendas, ¿vale? Teníamos dos separadas, teníamos unidas por wifi para estar todos los ordenadores en red y teníamos eso, telegrafía en una tienda de campaña porque si no la fonía, la telegrafía se anda molestando, y en la otra fonía y digitales. Teníamos una sola estación de digitales, solo teníamos un operador de digitales que era yo, o sea que bueno, cuando había un rato pues iba haciendo, hubo gente que se animó y también hizo un poquito y oye, parece que les gustó. Y esta es la tienda de telegrafía. Bueno, como cualquier expedición, tres mesas dentro, tres sillas, tres equipos completos, filtros y venga. Y a darle. Bueno, un poco las antenas que llevamos. Llevamos XBIMS 3, ¿vale? Tres XBIMS para poder estar en bandas 10, 12, 15, 17 y 20, en cualquiera de ellas, sin tener que cambiar de antena, que el operador, poniéndose de acuerdo con la otra estación, si no había nada, si pudieran mover entre ellos. Al estar todos con ordenador, a través de un programa nos comunicábamos, preguntabas, ¿cómo está la cosa aquí? Ya veías el ratio, y me voy a cambiar a tal, para que el de telegrafía se cambiara de banda, bueno, pues por que hubiera antenas suficientes para que desde las dos tiendas no tuviéramos que andar cambiando conectores y tal. Luego se montaron verticales para 80 y para 160. Esta es una vista, esto es la vista del... de la plataforma donde estábamos. La casa que se ve arriba es la casa que estaba habitada antiguamente, que es la casa del gobernador. Luego veréis alguna foto, no se podía ni entrar. Antiguamente se hacían las activaciones desde dentro, la utilizaban porque estaba bastante bien cuidada. De hecho, en una puerta pone Radio Room, pero no, ya nos avisaron que nos daban el permiso, pero que no accediéramos bajo ningún concepto porque, bueno, ya cuando, si dices, vale, ya entraremos a verlo, pero cuando la ves... Todas las fotos que echamos fueron desde las ventanas, porque no se podía entrar. Luego montamos en la parte de arriba, que veis la parte, justo enfrente de la casa, un poco a la derecha veis un palito, lo que montamos arriba fue una antena Appenant, dos antenas de banderín para recepción, que pudieran ser conmutadas a distancia, ¿vale? Entonces, para que en 40, sobre todo esta era para 40 y 80 metros, pudiéramos tener algo de direccionalidad. Porque claro, montas verticales, porque no te puedes llevar allí tampoco... grandes maravillas. Entonces, con esto, por lo menos en recepción, estaba puesta de tal manera que teníamos o Estados Unidos o Europa. Entonces, pues bueno, podías hacer un poco de distinción. Luego se montaron también dos verticales para 40, que también las teníamos enfasadas y también podíamos hacer un... Pero claro, allí el barco y el peso que llevas es el que te limita a lo que vas a llevar. Esto es parte introducido un poco porque esta misma charla la di aquí a la gente del País Vasco el año pasado y sí que echaron un poco de menos un poco algo más de aspectos técnicos. Y esto es un poco integrado uno de los documentos que utilizábamos nosotros para el seguimiento de qué íbamos a montar, porque si necesitas saber lo que tienes que llevar, tienes que saber al dedillo lo que vas a montar. Vale, estos son los dos tipos de estaciones. Teníamos dos tipos de estaciones porque teníamos... amplificadores a 220 voltios o un amplificador a Meritron que va a 12 voltios. Entonces, los que utilizaban directamente los ACOM, pues iban conectados directamente a un generador, ¿vale? Y ese generador estaba 24 horas funcionando. Teníamos otro generador de emergencia y iba directamente. Pero en la otra estación que tenía el amplificador a Meritron, lo que teníamos era, para no alimentarlo directamente a 12 voltios desde el generador, que se podía, pero era horrible el ruido que metía, lo que teníamos era unas baterías para utilizarlas entre lo que es el generador en sí y el equipamiento. Entonces, colocábamos dos baterías de 70 amperios y las íbamos alimentando a través de un cargador de 30 amperios que iba al generador y el amplificador tiraba de ahí. Entonces, incluso cuando se hacía alguna parada, para rellenar el generador podíamos seguir utilizando estas baterías durante 10 minutos sin ningún problema y no se paraba. Esto, de hecho, esto fue una idea que utilizaron unos expedicionarios en el Pacífico y nosotros la copiamos cuando fuimos a Flannan. Fuimos allí también teníamos que llevar todo y montamos cuatro baterías de 70 amperios de tal manera que no utilizaba, el generador estaba funcionando pero solo hacía carga cuando las baterías bajaban de un punto con un tester. La verdad es que quita ruido, te permite parar el generador y recargarlo sin hacer parada de las estaciones.
La verdad es que luego teníamos unos inverter para alimentar los portátiles, que también nos permitía, aun parando el generador, no parar los ordenadores, porque la idea era parar lo menos posible. En caso de que se estropeara el generador y hubiera que sustituirlo, no tener que parar la actividad. Y esto era un poco, esto es un poco el diseño que montamos de los ordenadores. Éramos 6 estaciones, aquí faltan 2 ordenadores más. Bueno, se hizo una red abierta, no teníamos peligro de que nadie nos utilizara la wifi allí, y así evitas el que estás durmiendo, que cuál es la password, que bueno, se conectaba automáticamente. Teníamos un bridge entre los dos, entre las dos tiendas de campaña, con una antenita de wifi que se compró, y teníamos un ordenador que estaba, lo teníamos a modo de sniffer, que sencillamente lo que estaba haciendo era vigilando todas las conexiones, viendo que todos estuvieran conectados, que estuviera el CAT funcionando, la frecuencia se marcara, y al final es donde tienes en realidad una copia de todos los demás ordenadores, porque este lo que hace es sincronizarse cada X tiempo, copia de todos los ordenadores el log. Entonces, sincronizados los 6, con que te quede uno, tienes lo mismo en los 6, pero había que tenerlo en uno por lo menos, que tenía además un sistema de backup automático a una llave, ¿no? Porque esas cosas no pasan, pero a todos nos han pasado, ¿eh? Y aquí, pues, perder 200 contactos, yo recuerdo que es una... Pero perder 30.000, pues no volvemos. Vale. Este es un pequeño mapa cimutal de cómo está, de dónde estábamos situados, de qué teníamos. Como podéis ver, teníamos Europa y Estados Unidos justo en lados opuestos, lo cual nos venía muy bien cuando montábamos las antenas para tener directamente tapar a unos o tapar a otros. Los que lo tenían bastante complicado era la Rusia asiática, porque era todo propagación, y japoneses porque era polar, era casi paso polar, y la verdad es que eso se notó. Pero bueno, los japoneses son muy duchos y los tíos llegan, y siempre son los primeros en casi todos los logs. Cuando llamas la primera vez, casi siempre te haces un japonés. Están, no sé cómo lo hacen, pero están ahí. No sé si nos espían, pero vamos. Esta fue la antena de 160 metros que se montó. Esto es un diseño de... Llevábamos a uno que... Los que hagáis 160 seguro que le conocéis, que es Chris, que es Sierra Mike Zero Mike Delta Golf, que es un tío que es especial. Él no hacía más que 160. Ante el resto del día estaba cogiendo margaritas. Él a la noche. No tenía ninguna prisa. Pero el tío en 160, la verdad es que es una máquina a la hora de montar antenas, a la hora de llevar filtros, de saber lo que tiene que hacer, de dónde se tiene que ubicar la antena, y nosotros íbamos allí de atención, el venir a montar, y nosotros con él. El tío montó una antena para 160, que la verdad es que, por lo visto, pues fue bastante bien. Es un diseño que había utilizado también en Svalbard, y le había ido bastante bien. Y luego las antenas de recepción. La verdad es que yo nunca las había utilizado, y es una maravilla, porque aunque en transmisión no utilizas esta antena, te oyen todos igual, pero en recepción, cuando por ejemplo te entra un europeo y están todos los americanos, o le tapas con esto, o olvídate. ¿Vale? Esto es un poco, bueno, pues en los ratos libres había que darle una vuelta a la isla, ¿no? Había que ver un poquito qué había por ahí, muy frondosa, no se podía, no era muy fácil de visitar, exceptuando esta zona que veis así tan llana. Entonces, pues bueno, estas fotos están sacadas desde las ventanas, nos acercábamos, sacábamos las fotos, está todo muy abandonado, todo muy dejado. Esto es un pequeño cementerio que hay, donde se han enterrado dos gemelos, que fueron los últimos dos fallecimientos de la isla en el año 38, y están en una zona de la isla bastante inaccesible, y nos costó bastante llegar. Intentamos llegar por la parte de arriba, no pudimos, así que fuimos bordeando la costa, y llegamos, teníamos un, hay un plano, ¿no? Sabéis dónde está, y conseguimos llegar, porque la curiosidad, y dices, joder, si no voy hoy, ya no voy a volver, había que ir a verlo. ¿Vale? Y esto es desde la parte de arriba, desde donde está el edificio abandonado que habéis visto antes. Esta es la vista general de donde estábamos ubicados. ¿Vale? Aunque parece que hay mucha altura, no tapaba demasiado, no era significativo. De hecho, las antenas para las bandas bajas están justo pegadas al mar, estaban justo en el borde. Estas son otras vistas, pues bueno. Ahí, la verdad es que cuando vas a una cosa de estas, y además a una isla que no hay nada, solo tienes fotos de antenas y de antenas. Porque es que da igual donde saques, hay alguna antena, o si no es una de 80, es la de 40, pero hay antenas por todos los lados. Y más habiendo 6 estaciones. La idea original era estar del 26 de julio al 1 de agosto o 2 de agosto, pero nos llamó el del barco, estábamos en contacto con él por VHF, y nos dijo que teníamos que salir porque el tiempo que venía una tormenta bastante seria, y el problema no era que venga una tormenta, es que era una predicción a 3 días. Claro, estar 3 días más,
teníamos alimentos, teníamos todo para estar 3 días más, incluso margen en los billetes de avión. Pero, claro, si te quedas 3 y después se alarga 2 días, nadie tenía billete de avión, no teníamos comida, éramos 10 personas y, pues bueno, además el del capitán te puede decir, mira, si te quedas yo no te voy a buscar. El capitán manda y ahí no hay más discusión. Y vinieron a buscarnos, aunque veis el cielo azul y tal, nosotros decíamos, joder, vaya trola que nos ha contado. Este tenía alguna cosa y nos ha querido despachar, pero no. Al día siguiente el tiempo se puso bastante serio y tenía razón. Ya veis, hicieron 33.000 QSOs en 135 horas. O sea, es un ratio bastante... Hombre, teniendo 6 estaciones, entre comillas, no es que sea relativamente fácil, hay que estar ahí, hay que meter horas, pero sí que es verdad que en algunas bandas coincidió además con el Contes Jota de Islas, que quisimos que coincidiera, y entonces tuvimos una estación en 20 dedicada solo a eso, al Contes Jota. Mucha clientela, evidentemente, mucha gente que hace Contes y igual no la pillas en un fin de semana normal, pero en ese fin de semana, además dándote un multiplicador muy difícil, porque es Jota November Alpha 094, pues cazamos ahí mucha clientela. Luego, el del barco nos recogió, como decía, bueno, pues nos dio una vuelta por todo, di una vuelta por la isla, porque al final has desembarcado, estás allí, has visto, nada, has visto el trozo de césped de allí donde has montado las antenas. Ahí veis la isla norte, ya veis cómo es la pared, el acceso ahí, pues es muy complicado. Había un puente entre la isla norte y la isla sur hace años, y la gente desembarcaba en la sur y pasaba por ahí, pero el puente se derrulló y en la isla norte no nos prohibieron ir a la isla norte, pero nos pusieron pegas porque la última vez que se activó debieron dejar más de 1 kilómetro de cables por el suelo, de radiales. Y bueno, aunque les prometimos que nosotros éramos muy limpios y eso, pero bueno, con cuidado. En parte el seguro de responsabilidad es para eso. Si después ellos tienen que ir a limpiar, eso lo cobran. Te lo cobran a ti y tú lo cubres con el seguro. Que al final, si va allí una barca con 6 militares, pues igual te meten $10.000 por haber estado 2 días trabajando. Entonces, ellos lo que hacen con el seguro es que si tú te desentiendes de pagarlo, le reclaman al seguro de responsabilidad y lo paga el seguro. Vale, y esta ya, pues bueno, ya marchándonos pues con la isla al fondo, porque no pudimos ver la isla así hasta la vuelta, porque a la ida, como era casi de noche y hacía muy malo, no vimos la isla en una visión general, ¿no? Decir, anda, ya estamos llegando. Esta es la cena de despedida que hicimos allí en Nueva Escocia. Veis ahí, bueno, estos son dos personas, bueno, Víctor Ecuno Alfa Lima Al, que era un tío bastante famoso. Este tío había estado en San Paul, fue nuestro contacto allí, que nos guardaba el material. Vamos, sin este tío no lo hacemos. Porque además, no solo es una persona local que te ayuda allí a, oye, tienes cualquier problema, ¿dónde puedo alquilar un generador? ¿No? Él lo conoce. Sino que él había estado en la isla, en los dos, norte y sur, entonces teníamos información muy de primera mano de qué podríamos hacer, de dónde había sitio, qué nos ven. Es decir, falleció en abril del 2013, él estaba enfermo del corazón, y bueno, pues nos llevamos un palo porque después de la actividad pues habíamos seguido teniendo mucho contacto con él, y bueno. Y el otro es Phil, que es otra persona que se apuntó, llegó un poco más tarde a todo el proyecto, pero al final también nos fue de mucha utilidad, sobre todo los papeleos. Papeleos que el email y el PDF, y eso está muy bien, pero hay muchas cosas que se tienen que hacer in situ, en persona, hay que entregar un papel, tiene que ir sellado, y este pues nos consiguió mandar las copias de los pasaportes selladas, pues bueno, es alguien en persona que te hace la gestión. O sea, sin estos dos la verdad es que hubiera sido muy complicado. Este es el team. Varios son muy conocidos. Bill, November 2 Whisky Bravo, es un tío que ha estado por todos los lados. Nos amenizó muchísimo contándonos expediciones a Kerguelen y, bueno, espectacular. Cole, que es uno de los webmasters de DX WorldNet, que es un escocés que se ha metido mucho en el tema de expediciones con nosotros. Vino la primera, el hombre le gustó y está muy, muy metido. Es net controller, yo creo, de varias, creo que lo ha sido de Wake y de alguna más. Es un tío que está muy metido y es un tío muy majo, la verdad, es un tío encantador. Victoria Vicky, esta es una telegrafista griega que, vamos, se pone a 60 por minuto y ni se inmuta, rapidísima, una bala, es increíble. O sea, allí había varios operadores de telegrafía muy buenos y les impresionaba. Y además la cocinera, porque claro, ella el tema de antenas y eso, pues no. Entonces, aquí hay que distribuirse las tareas y sonará muy, pero oye, si yo monto la antena, alguien nos tiene que... Entonces, ella misma, de motu propio, pues bueno,
estaba bien que cuando acababas tuvieras allí algo de comer, lo que fuese. Steve y Kevin, que son los dos canadienses, unos tíos encantadores, dijeron que muy bien, pero que una y no más. Que esto era como lo de escribir un libro y plantar un árbol, que ya. Pero bueno, a nosotros nos vinieron muy bien, además eran unos tíos jóvenes, con muchas ganas y divertidos. Quiero decir, hubo muy buen ambiente, que eso, 10 personas, pues es importante que haya buen ambiente. Está Björk, que es Chris Björk, que es el especialista en 160. Simón, no os voy a decir nada de Simón, tenía una lista de los sitios que había visitado y ahora hace de los que no ha visitado, porque le quedaba más corta ya. Este ha estado en todos los sitios. Nosotros le conocemos hace muchos años, hemos estado con él también en muchos países y es un tío, vamos, con muy buen trato, muy fácil de llevar, que es muy importante, y este se apunta a todas. Él te dice, tú dime las fechas y yo voy donde haga falta, yo saco el billete y punto. Estoy yo, está Mike, este es un americano muy yotero y son raros, los americanos no son muy de yotas, les gusta mucho el XDC pero no las yotas, y este tío le gusta hacer yotas hasta hace poco en unas islas de Texas. Y este tío es militar y además médico. Perfecto. Llevar un médico y encima que es... Vamos. Este es militar, los nudos, y eso nos los hacía él. Hacía unos nudos que se... Vamos, hace unos nudos en los vientos que se aflojan sin apretar y luego los sueltas y se tensa solo. Yo te hacía magia. Te hacía un nudo así como... Y luego, cuando llegamos, la gente empezó a poner su tienda de campaña individual. Yo aquí y tal. Y él se metió allí en un sitio y dijimos, si se está metiendo en lo peor... Bueno, se ve que él sabe mucho más que nosotros, y cuando daba el sol, pues él estaba fresquito y tranquilo, y nosotros las pasábamos canutas. Él se reía, y decíamos, ¿pero por qué te vas a meter ahí? Y él decía, yo me pondría aquí, vosotros veréis. Para la próxima, yo donde vaya él, al lado, la pongo pegada a él. Y luego está Cristian, a 3NT, que también vosotros, Cristian y yo, pues somos los que normalmente estamos ahí todo el día buscando a ver dónde vamos. Y abajo, bueno, eso es un listado de todo lo que entre la gente que estábamos aquí, pues hemos activado. Pues ahí hay un montón de cosas y sitios. Y ya para terminar, que ya sé que tenemos hambre yo también, hice un pequeño análisis del log. ¿No? Haces 33.000 contactos y muchas veces, pues, la cifra está muy bien, lo divides entre horas y dices, jo, qué ratio tenemos y tal. Pero dices, bueno, a ver, ¿qué hicimos, no? Porque muchas veces... Y yo el primero, has ido a unas islas, has hecho 9.000 contactos y ala, lo subes al óvulo de Word, tal, y le mandas al manager para que despache las tarjetas, pero no le das más vueltas. Entonces, bueno, las líneas en blanco son aquellas continentes que tenían más contactos en telegrafía que en fonía. Y eso ya es bastante. Es decir, sorprende ver que en Estados Unidos los contactos, había más contactos en telegrafía que en fonía. Y lo mismo para Asia, sobre todo por los japoneses. Luego estamos los europeos, que a pesar de lo que pensábamos inicialmente, por algunas otras veces que lo habíamos analizado, había fonía batía a telegrafía, ya veis que sumando telegrafía y digitales superarían a fonía. Es decir, muchísima telegrafía, mucha más de la que esperábamos. También es verdad que llevamos muy buenos telegrafistas y eso ayuda, ¿vale? Si vas con 8 personas en fonía y 2 en telegrafía, pues, joder, no les da tiempo. Y aquí llevábamos, pues yo creo que 5 o 6 eran telegrafistas y varios muy buenos. Y esto fue lo primero que nos sorprendió, ¿no? Ver que en 2 continentes, sobre todo Estados Unidos, que sabemos que hay mucha telegrafía en Estados Unidos, pero también hay muchísima fonía, están todo el día. Y encima estaban muy cerca, que no es como los japoneses, que igual tenían que hacer telegrafía porque si no, no llegaban. Vale, estos son los 30 países que más nos trabajaron. En blanco otra vez aquellos que hicieron más telegrafía que fonía. Alemania, y eso que están todo el día los del Talima, y les oye sinfonía muchísimo, pero mira, telegrafía, muchísimo. Rusia, Europea, Canadá, Polonia, unos cuantos países en los que la telegrafía supera la fonía, debe ser bastante significativo, porque esto, tal y como nosotros lo hemos visto en las que hemos ido haciendo, es un cambio de tendencia. En otras que hemos hecho era completamente, no al revés, pero aquí podríamos decir que de los 30 primeros, el 40% son países de telegrafía que superan, y antiguamente no era así, eran el 20, el 25% y siempre eran más o menos los mismos. Sobre todo, por ejemplo, nos sorprendió Alemania e Inglaterra, que siempre habían ganado por goleada en la fonía. Esto es un análisis un poco de las zonas ecoalfa y creo que está EA2 del Tatango por aquí, no sé, no, lo he visto antes, pues es el primer ecoalfa de la zona 2 que le había marcado, ¿vale?
Bueno, tenemos aquí a uno del TA Radio, que bueno, es verdad que muchas veces nosotros les utilizamos porque al no tener cobertura telefónica habitual, teníamos a veces un poquito, pues muchas veces les utilizábamos para pasar mensajes a la familia, ¿no? Oye, ya tiene amigo personal, tiene los teléfonos de mi mujer y los correos electrónicos, y le decía, oye, dile que todo bien, aunque sea mentira, pero tú díselo. Y bueno, pues muchas veces las albóndigas las quedamos calientes. Comimos, esta vez no comimos tanto de lata como en otras expediciones, pero bueno. Y bueno, ya veis, EA1, la zona EA1, cara al Atlántico, y nosotros por el medio lo único que teníamos era agua. Y es verdad que eso yo creo que se nota. Y luego, bueno, pues zona EA5 y EA7 hay mucha gente. Nosotros estábamos muy pendientes también de oír a la Ecualfa. Cuando ibas a un Ecualfa, hacías un hueco, preguntabas a ver si había alguno más, ¿no? Porque, pues oye, los compatriotas. Y esto aquí es una visión de el número de contactos por zona y banda. Aquí se ve un poquito, ¿vale? Cómo dependiendo de la zona varía. Por ejemplo, EA8 es completamente diferente al resto porque está en una zona geográfica completamente diferente. Pero sí se ve cómo en 20 en EA1 es que bate casi a todos los demás por bastante, ¿de acuerdo? La zona EA2 está solo con 31 contactos y es una zona que a priori también está de cara al mar y podría tener, ¿vale?, más o menos bastante, no facilidades, pero bueno, no es la zona EA5 o EA7 que tienen tierra de por medio. Y bueno, se ven cosas curiosas. Bueno, se ve que en 160 9 contactos de la zona EA1, que eran los únicos que creo que en 160 llegaban un poquito potentes. Todos estos datos yo los tengo, si alguien quiere más detalle y está interesado, pues esto es un resumen de todo lo que teníamos preparado. Entonces, pues bueno, instalación de antenas o detalles más técnicos, lo tenemos todo al dedillo. Si a alguien le interesa, no tiene más que pedírmelo. Bueno, esta fue la tarjeta que hicimos para el buró, que muchos supongo que no os trabajaríais si ya la tenéis. Y nada, esto es un poquito lo que hicimos allí, lo que nos gusta hacer. Si alguien quiere preguntar alguna cosa o lo que sea, para que no se nos alargue, son y 10, y así os dejo tranquilamente ir a comer. Ya, es que en una expedición en Mouro llevábamos albóndigas en lata, también, éramos todos hombres en ese caso y era evidente, albóndigas en lata, y como no teníamos con qué calentarlas, pues menos mal que vino Fermín y con una bombilla por debajo pues las pudimos calentar. La verdad es que de esas cosas se aprenden, ¿eh? De esas cosas la verdad es que se aprenden.